Entonces eso aplíquenlo con su propia hermana, porque todo el tiempo están procurando que la gente esté en contra, pero no cuentan la verdad de las cosas. Acuérdense que fue el mismo José José quien no quiso nunca hablar con ellos ni recibirlos. Manuel José se le va con todo a José Joel y a Anel Noreña. Manuel José se le va con todo a José Joel y a Anel Noreña. Tremenda polémica. La controversia generada tras la partida del príncipe de la canción parece no llegar a su fin. Y es que ahora el protagonista de los escándalos es el supuesto hijo no reconocido del cantante. Luego de que José Joel emitiera un comunicado asegurando que Manuel ya habría sido notificado sobre la denuncia penal que puso en su contra. El colombiano desmiente todo. Eso es totalmente falso. Ayer no fui notificado de nada, no tengo ningún documento. Entonces, el hijo de Anel Noreña es un mentiroso. Así lo dejó ver el joven, quien afirmó que en cuanto tenga una notificación en sus manos, los medios de comunicación serán los primeros en enterarse de ello. Cuando yo tenga en mis manos ese documento, pues ustedes lo sabrán. Ahí van a estar los abogados pendientes de todo para darle claridad y término a esto. En breve, Manuel José se dejó ver un poco molesto y de manera tajante, sostuvo que él jamás se ha presentado como el hijo del intérprete de La Nave del Olvido, tal y como ellos lo aseguran. Ellos están exigiendo que yo no me presente como el hijo de José José y eso nunca ha sido así. Como pruebas, manifiesta que sus publicidades y su carrera se han manejado de manera pública. Y eso es más que suficiente para corroborar que no se presenta como hijo del cantante, sino como un imitador. Todas mis publicidades desde años atrás están públicas. Mi carrera, como se ha manejado, está público. Entonces, yo no estoy exigiendo nada. A propósito de que el mismo José Joel escribió en el ya referido comunicado que estaría dispuesto a someterse a una prueba de ADN para aclarar el supuesto parentesco, el colombiano reaccionó. Si eso en algún momento llegara a suceder, pues lo hacemos, pero creo que la que me da a mí seguridad es Sarita. Así como lo oyen, ¿se acuerdan de la villana más odiada del 2019? Ella misma, y de acuerdo a las palabras del cantante, es una joven que a muy temprana edad tuvo que enfrentarse a momentos muy duros. Es una chica muy joven que le tocó vivir y enfrentar una situación muy difícil. Tajante, el supuesto hermano de Sarita Sosa, le dio con todo a Pepe y a Marisol, poniendo en duda sus creencias religiosas, pues asegura que no practican lo que predican. Nos falta caridad. Sobre todo para José Carmelo y para Marisol, que tanto hablan y se jactan de ser cristianos, acuérdense que hay que tener caridad cristiana. Finalmente, el famoso aseguró que Anel Noreña se está encargando de difundir un video en el que José José fue manipulado y puesto en su contra, por lo que cuestionó que se enorgullezcan de ello y advirtió que él tiene mucho más para mostrar. ¿Qué tal? Ella anda mostrando ahorita un video en el que se ve claramente que don José fue presionado para ponerse en contra mía. Fue una jugada muy sucia que nos hicieron a los dos. De eso se enorgullecen. Yo tengo más videos para mostrar. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.